Hola, soy Mike, estoy ahora escondido con Timba, Esparta, Raptor, Luigi Perro y unos nuevos amigos, los cuales son Jugador, Capitán, Veterano, Doom, Ingeniero y Stoner. No puedo creer que aquella y una tal novata esté haciendo toda esta masacre solo porque Jugador y yo las rechazamos. Te contaré todo lo que pasó. Era un día tranquilo, o eso pensaba yo, que estaba en el jardín, cuando aquella llegó y me dijo que quería hablar conmigo a solas. Yo, muy sorprendido, le dije claro que sí, espérame un momento que ahora vuelvo. Nos fuimos caminando y cuando llegamos a un bosque yo le dije: oye, aquella, ¿qué es eso tan importante que me querías decir y de qué quieres hablar conmigo? Ella, sonriendo, me dijo: estaba guardando un secreto todo este tiempo y te lo quiero decir hoy. Yo le dije: bueno, aquella, adelante, soy todo oídos. Y ella, de una forma muy cariñosa, me dijo: desde el primer momento que te conocí, me empezaste a gustar y estoy muy enamorada de ti. Yo le dije serenamente: lo siento mucho, aquella, y voy a ser muy sincero contigo, quiero que tengamos una linda amistad porque yo no te amo. Después de decirle eso, ella comenzó a soltar lágrimas. Yo le dije: lo siento, no quise herir tus sentimientos, pero es mejor hablar con la verdad, así duela. Ella me miró y me dijo: no te preocupes, hagamos de cuenta que no te he dicho nada, y gracias por tu sinceridad. Luego ella se despide, pero rápidamente me di cuenta que estaba enojada, y luego se va llorando. Por un momento me sentí un poco mal por haberle herido su corazón y sus sentimientos. Me fui también a casa y vi a Trojinok y me dijo: hola Mike, ¿qué pasó? Porque estaba llorando aquella. Yo, muy tranquilo, le expliqué todo. Él se quedó sorprendido, pero después cambió y muy enojado me dijo: pero ¿cómo se te ocurre rechazar a aquella? Ella te amaba. Yo dije: lo siento, pero no estoy enamorado de ella. Él me dijo: está bien, mañana quiero que le pidas perdón a ella. Entendí. Yo, un poco apenado, le dije: está bien. Yo me desperté muy temprano y me fui a la sala a ver la televisión, cuando pasan las noticias y decían: se acaban de encontrar a dos personas muertas, estos son los Robin y Hortensia. Yo me asusté y apagué la televisión y fui rápido con Trollino, y me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás asustado? ¿Ya le pediste perdón a aquella? Cuando escuchamos un grito. Fuimos y lo que vimos era algo muy horrible, era el cadáver de Mike Exe. Él tenía una apuñalada en el pecho y le sacaron los ojos. Trollino y yo nos sorprendimos y nos impactó de ver la escena tan escalofriante. Cuando escuchamos pasos, muy asustados volteamos a ver y era